Pediatría. Aspectos prácticos para enfocar el estudio de la pediatría como asignatura para el MIR. A lo largo de esta sección vamos a desvelar algunos aspectos prácticos importantes a la hora de enfocar el estudio de la pediatría como asignatura del MIR. Temas más rentables. Debes tener en cuenta que los temas más rentables dentro de la pediatría en el examen MIR son cuatro. En primer lugar, neonatología, que es el bloque clásicamente más preguntado. En segundo lugar, gastroenterología infantil, que es el gran tema emergente en el MIR. En tercer lugar, el bloque de enfermedades respiratorias del niño. Y en cuarto lugar, las enfermedades exantemáticas. Estos cuatro temas: neonatología, gastroenterología, enfermedades respiratorias y enfermedades exantemáticas son los que iremos desarrollando progresivamente a lo largo de esta sesión. Exposición de los temas más rentables y otros. Si bien estos eran los temas más rentables, tienes que tener en cuenta que también ha sido muy preguntado en el MIR el bloque constituido por crecimiento, desarrollo y nutrición, si bien las preguntas que aluden a este tema son bastante complejas. Por lo tanto, te recomendamos que lo estudies más adelante. Otros temas a tener en cuenta son nefrología y urología, así como hematología y oncología. Neonatología. Aspectos fundamentales. Comencemos. El bloque clásicamente más preguntado en el MIR dentro de pediatría es la patología del recién nacido. Aspectos generales. En primer lugar, vamos a desarrollar una serie de consideraciones generales que te van a permitir iniciar el estudio de la patología neonatal. El primer aspecto general que te quiero comentar es cómo saber que un recién nacido está enfermo si te lo proponen en caso clínico en el MIR. Tienes que saber que independientemente de dónde esté localizada su patología, un recién nacido enfermo va a presentar tres cosas. En primer lugar, mal color, entendiendo por mal color un color pálido, sucio o ictérico grisáceo. En segundo lugar, decaimiento o irritabilidad. Y en tercer lugar, la presencia de alteraciones respiratorias, siendo estas pausa de apnea o bien polipnea, o bien aumento del trabajo respiratorio. Una vez que has identificado que un recién nacido está enfermo en un caso clínico, has de localizar dónde está su patología, esto es, has de buscar signos localizadores de patología. Te voy a decir cuatro. El primer signo localizador de patología son las fontanelas a tensión, que te indican un problema intracraneal. El segundo signo localizador de patología consiste en una auscultación pulmonar patológica o bien
una placa de tórax alterada. La presencia de una auscultación pulmonar patológica o de una placa de tórax alterada te indica que existe un problema pulmonar. El tercer signo localizador de patología que me interesa comentar es la presencia de una distensión abdominal importante, más la eliminación de deposiciones hemorrágicas. Un recién nacido enfermo que tenga este signo localizador de patología en un caso clínico va a padecer una enterocolitis necrotizante. El cuarto y último signo localizador de patología es la presencia de alguna o todas las siguientes alteraciones hematológicas: leucocitos bajos, neutrófilos bajos o desviación a la izquierda. Cualquiera de estas alteraciones indican, en el contexto de un recién nacido enfermo, que padece una sepsis neonatal. Las enfermedades neonatológicas más preguntables en el examen MIR corresponden a cuatro bloques. El primer bloque estaría integrado por la patología pulmonar. El segundo bloque estaría integrado por la patología digestiva. El tercer bloque estaría constituido por la sepsis neonatal. Y el cuarto y último bloque, más preguntable en el examen MIR, dentro de la patología neonatal, está integrado por la ictericia. Vamos a comentar en detalle todos y cada uno de estos problemas. Patología pulmonar. Comenzaremos por un tema muy preguntado, la patología pulmonar. Dentro de las patologías pulmonares, nos interesa en primer lugar conocer tres problemas pulmonares agudos: enfermedad de membrana hialina, taquipnea transitoria del recién nacido y síndrome de aspiración meconial. Y un problema pulmonar crónico, la displasia broncopulmonar. Para caracterizar cada problema pulmonar, has de dominar cuatro aspectos: cuál es su paciente diana, cuáles son los cambios radiológicos que genera, cómo se previene y cómo es su abordaje terapéutico. Vamos a comenzar nuestro estudio comentando los aspectos más reseñables de la enfermedad de membrana hialina. El paciente Diana es un paciente prematuro. Las alteraciones radiológicas típicas son afectación bivasal, infiltrado retículo granular y la presencia de broncograma aéreo. Este aspecto tiene gran importancia y va a condicionar de forma notoria el tratamiento que se propone para esta patología. Desde el punto de vista preventivo, has de saber que la prevención consiste en la administración de corticoides a aquellas embarazadas cuya edad gestacional oscile entre 24 y 34 semanas y de las cuales se prevea un parto en las próximas 24 o 48 horas. Desde un punto de vista terapéutico, en la enfermedad de membrana hialina, además de garantizar un soporte respiratorio adecuado, que en muchos casos llega a ser ventilación mecánica, has de administrar surfactante endotraqueal y además has de pautar una cobertura antibiótica. ¿Por qué hay que pautar una cobertura antibiótica? Muy sencillo, porque la presencia de broncograma aéreo en la radiología, aspecto que antes hemos destacado, va a condicionar que la enfermedad que presente el recién nacido pueda corresponder bien a una enfermedad de membrana hialina o bien a una neumonía.
Dado el carácter inmaduro del paciente Diana de esta entidad, has de cubrir los dos frentes. Única y exclusivamente, la evolución de la enfermedad te dirá de forma retrospectiva si lo que padecía el paciente era una enfermedad de membrana hialina o era, por el contrario, una neumonía. En esta diapositiva apreciamos la imagen radiológica típica del paciente con enfermedad de membrana hialina. Esto es afectación bivasal, en forma de infiltrado reticulogranular con broncograma aéreo. El segundo problema pulmonar agudo que vamos a comentar es la taquipnea transitoria del recién nacido. Su paciente Diana es un recién nacido a término, o bien un recién nacido pretérmino, casi término, entendiendo por este aspecto un recién nacido cuya edad gestacional sea 36 semanas. Además de este factor cronológico, se necesita un desencadenante obstétrico. ¿Cuál es este desencadenante obstétrico? Que el parto sea por cesárea o a través de un parto vaginal rápido. Desde un punto de vista radiológico, la taquipnea transitoria del recién nacido se caracteriza por la presencia de líquido, líquido intersticial, líquido en las fisuras, líquido entre las pleuras, esto es derrame pleural. Desde un punto de vista terapéutico, el tratamiento de la taquipnea transitoria del recién nacido consiste exclusivamente en la garantización de un adecuado soporte respiratorio. El último de los problemas pulmonares agudos que nos interesa destacar es el síndrome de aspiración meconial. ¿Cuál es el paciente Diana de esta entidad? Un recién nacido postérmino. Desde un punto de vista radiológico, la expresión radiológica de esta entidad se caracteriza por la presencia de atrapamiento aéreo e infiltrados algodonosos. Teniendo en cuenta que hay un atrapamiento aéreo que a veces llega a ser importante, no es de extrañar la visualización radiológica de aire ectópico, esto es neumotórax, neumomediastino, enfisema intersticial, etc. Esta entidad se puede prevenir. Y la prevención consiste en la aspiración traqueal bajo visión directa, si aparecen dos circunstancias. La primera circunstancia que ha de mostrarse es la depresión respiratoria del recién nacido, y además ha de concurrir otra circunstancia, y es que el líquido meconial sea espeso. Desde un punto de vista terapéutico, si hemos llegado tarde a la prevención, el tratamiento consiste, en primer lugar, en garantizar el soporte respiratorio. A este soporte respiratorio se le puede añadir la administración de antibióticos por vía intravenosa si sospechamos una sobreinfección pulmonar del meconio. Y por último, hay que destacar que en los últimos meses en muchos hospitales se administra surfactante en el síndrome de aspiración meconial, pero haciendo la salvedad de que solo se va a utilizar en casos de síndrome de aspiración meconial grave que requieran intubación prolongada. En esta diapositiva podemos apreciar la imagen radiológica típica del síndrome de aspiración meconial. Recuerda, hiperinsuflación pulmonar y además infiltrados algodonosos. Observa en los vértices izquierdo y derecho las condensaciones blanquecinas,
de aspecto desflecado, tan típicas de esta entidad. Para acabar el bloque de problemas pulmonares, vamos a describir el problema pulmonar crónico por antonomasia del neonato. Esto es, la displasia broncopulmonar. ¿Paciente Diana? El paciente Diana de esta entidad es un antiguo pretérmino que sigue necesitando oxígeno al mes de vida. Desde un punto de vista radiológico, la placa de tórax muestra un pulmón en esponja. Este pulmón en esponja se caracteriza por la combinación de tres aspectos. El primer aspecto es la visualización de áreas enfisematosas más o menos circulares en combinación con una trama fibrosa intersticial y además edema pulmonar. Desde un punto de vista terapéutico, en la displasia broncopulmonar, además de administrarse oxígeno, estos pacientes se benefician de fisioterapia respiratoria que le va a permitir eliminar el exceso de moco pulmonar y además diuréticos y beta-2 agonistas inhalados. Por último, hay que hacer notar que los corticoides por vía oral se utilizan exclusivamente ante casos graves de displasia broncopulmonar. En esta diapositiva podemos apreciar la imagen radiológica llamada pulmón en esponja del paciente con displasia broncopulmonar. Acuérdate, este patrón es una combinación de áreas enfisematosas, tractos fibrosos y edema pulmonar. Patología digestiva. Una vez vistos los problemas pulmonares del paciente neonatal, vamos a desarrollar la patología digestiva de este grupo de pacientes. Dentro de la patología digestiva neonatal, en primer lugar vamos a desarrollar los trastornos meconiales, para después comentar la enterocolitis necrotizante. Los trastornos meconiales son tres: tapón meconial, íleo meconial y peritonitis meconial. Vamos a comenzar desvelando los aspectos más típicos del tapón meconial. El tapón meconial se define como la no eliminación de meconio en las primeras 48 horas de vida. Los factores de riesgo para la aparición de un tapón meconial son los siguientes.
En primer lugar, has de tener en cuenta un factor muy inespecífico, la prematuridad. Además de este factor inespecífico, has de tener en cuenta otros ya más típicos: fibrosis quística, megacolon agangliónico, colon izquierdo hipoplásico, hijo de madre consumidora de opiáceos y tratamiento de una preeclampsia materna con sulfato de magnesio. La expresión radiológica de un tapón meconial consiste en la aparición de una masa en pompa de jabón. Algunos libros se refieren a esta masa en pompa de jabón como patrón glandular espumoso. Desde un punto de vista terapéutico, el manejo de un tapón meconial consiste en la administración de enemas de suero salino, de gastrografín diluido o de N-acetilcisteína. Íleo meconial. El íleo meconial se define como la combinación de un tapón meconial más una obstrucción intestinal, entendiendo por este aspecto lo mismo que entendemos en un paciente adulto, esto es, no eliminar ni heces ni gas, tener distensión abdominal y además vómitos. El principal factor de riesgo implicado en la aparición de un tapón meconial es la fibrosis quística. Entre un 10 y un 20% de los fibróticos quísticos debutan en el periodo neonatal en forma de íleo meconial. Desde un punto de vista radiológico, en el íleo meconial se objetivan dos aspectos. Por un lado, una masa en pompa de jabón y por otro lado, una combinación de distensión de asas y niveles hidroaéreos. Para tratar un íleo meconial, has de tener en cuenta lo siguiente. En primera instancia, el tratamiento es conservador, con enemas, y única y exclusivamente si fracasan los enemas, se recurrirá a la cirugía. Peritonitis meconial. La peritonitis meconial puede ocurrir en dos momentos, intraútero y fuera del útero. La peritonitis meconial intraútero es una peritonitis química. Recuerda que el meconio es primariamente estéril. Desde un punto de vista clínico, se caracteriza esta peritonitis meconial intraútero por cursar en ausencia de síntomas. Su expresión radiológica va a consistir en la aparición de calcificaciones peritoneales. Al ser un proceso asintomático, no es necesario recurrir a ningún tipo de tratamiento. La peritonitis meconial también puede ocurrir fuera del útero, siendo esta peritonitis más grave. Se trata de una peritonitis bacteriana al haber contactado el niño ya con el medio externo y al haber sido colonizado secundariamente el meconio por bacterias. Como cualquier peritonitis bacteriana, cursa con fiebre, aspecto séptico y vientre en tabla. Desde un punto de vista radiológico, su expresión típica va a ser la aparición, como en cualquier perforación de asas, de neumoperitoneo. El tratamiento consiste, lógicamente, en una combinación de cirugía y antibióticos por vía intravenosa. Enterocolitis necrotizantes. Una vez visto los trastornos meconiales, vamos con el segundo gran bloque de la gastroenterología neonatal. Enterocolitis necrotizante. La enterocolitis necrotizante se define como una lesión isquémica y necrótica de íleon distal y colon proximal que puede ser seguida de una sepsis de origen entérico. Desde un punto de vista etiopatogénico, la enterocolitis surge por un desbalance entre factores de riesgo y factores de protección.
Entre los factores de riesgo hemos de tener en cuenta los siguientes. En primer lugar, la prematuridad y además de este factor, hemos de tener en cuenta la hipoxia, la hipoglucemia, cardiopatías congénitas que cursan con bajo gasto cardíaco y la introducción precoz de grandes cantidades de nutrición enteral. Al otro lado de la balanza, hemos de poner el único factor protector que se ha definido hasta el momento, que es la alimentación con leche de madre. Para facilitarte el estudio de esta entidad, te proponemos un retrato robot clínico del paciente típico con una enterocolitis necrotizante. Este paciente sería un pretérmino, con antecedentes patológicos, que entre los 7 y 10 días de vida tiene un nuevo empeoramiento clínico, y este empeoramiento clínico consiste en una combinación de abdomen distendido y emisión de deposiciones hemorrágicas. El diagnóstico de una enterocolitis necrotizante se hace por una combinación de los hallazgos clínicos y de los hallazgos radiológicos. Entre los cambios radiológicos has de tener en cuenta que el signo más típico es la neumatosis intestinal. La neumatosis se define como la presencia de gas intramural. Has de tener también en cuenta que el signo más grave de una enterocolitis necrotizante es la presencia de neumoperitoneo, que lógicamente indicaría la perforación de un ascua. Y otros signos radiológicos de la enterocolitis necrotizante son edema de ascuas, patrón en miga de pan, visualización de un ascua inmóvil o de un ascua fija y la presencia de gas en la vena porta. En esta diapositiva podemos comprobar la radiología típica de un paciente con enterocolitis necrotizante. Presencia de neumatosis intestinal, edema de ascuas y un patrón en miga de pan. El tratamiento de una enterocolitis necrotizante está condicionado por la presencia o la ausencia de neumoperitoneo. Si en una enterocolitis necrotizante hay neumoperitoneo, el tratamiento será quirúrgico. Por contraposición, si no hay neumoperitoneo, el tratamiento consiste en primer lugar en dejar al paciente en dieta absoluta, en administrarle una nutrición parenteral, en segundo lugar. Además, que no se te olvide colocarle una sonda nasogástrica de aspiración continua y administrarle antibióticos por vía intravenosa que cubran gérmenes gram negativos y anaerobios como metronidazol y clindamicina o gentamicina y clindamicina. Sepsis neonatal. Una vez vistos los problemas pulmonares y los problemas digestivos del periodo neonatal, vamos a desvelar los aspectos prácticos más importantes sobre la sepsis neonatal. El hemograma de la sepsis neonatal se caracteriza por la presencia de alguna de las siguientes circunstancias. Primera circunstancia. Leucocitos totales menores de 5.000 por milímetro cúbico. Segunda circunstancia. Neutropenia, entendiendo por este aspecto, neutrófilos totales menores de 1.500 por milímetro cúbico. Y lo tercero que puede aparecer analíticamente en una sepsis neonatal es la presencia de desviación a la izquierda, entendiendo por esto un cociente IT mayor de 0,16. Las siglas I corresponden a neutrófilos inmaduros y T a neutrófilos totales. Si tú divides los neutrófilos inmaduros entre los neutrófilos totales, obtienes el cociente IT. Si el cociente IT es mayor de 0,16, estás ante una desviación izquierda.
Tipos de sepsis. Hay tres tipos de sepsis. La sepsis neonatal precoz, la sepsis neonatal tardía, no nosocomial, y la sepsis nosocomial. A cada tipo de sepsis la vamos a poder caracterizar conociendo cuatro aspectos. Etiología, ¿qué es lo más típico de esta sepsis? ¿Cuáles son los factores de riesgo que dan lugar a su aparición? ¿Y cuál es el modo de prevenirla? Sepsis neonatal precoz. La sepsis neonatal precoz es aquella que cursa con síntomas durante la primera semana de vida. Sus dos agentes etiológicos principales son el estreptococo grupo B, también conocido como Streptococcus agalactiae, y el E. coli. Además, entre sus agentes etiológicos has de tener en cuenta la Listeria monocytogenes. Lo más típico de la sepsis neonatal precoz es su gran letalidad. Entre los principales factores de riesgo asociados con la aparición de una sepsis neonatal precoz se encuentran los siguientes: prematuridad, que la madre sea portadora del estreptococo grupo B en vagina o recto, la presencia de fiebre materna intraparto, entendiendo por este aspecto una temperatura mayor de 38 grados intraparto, bolsa rota prolongada, entendiendo por bolsa rota prolongada una bolsa rota de más de 18 horas de evolución, corioamnionitis materna, infección del tracto urinario en el tercer trimestre y antecedentes familiares de sepsis neonatal precoz. Si aparece alguno de estos factores de riesgo, está indicado prevenir la aparición de la sepsis neonatal precoz a través de la administración de betalactámicos intraparto. Sepsis neonatal tardía no nosocomial. Sus dos agentes etiológicos principales son estreptococo tipo B, serotipo 3, y E. coli serotipo K1. ¿Qué tienen de especial estos dos serotipos? Pues muy sencillo, que están dotados de antígenos de adherencia tisular específicos, de tal manera que lo más típico de las infecciones producidas por estos gérmenes es que hay un riesgo aumentado de desarrollar infecciones focales. El único factor de riesgo establecido para la aparición de sepsis neonatal tardía, no nosocomial, es la prematuridad. La prevención consiste en la aplicación de medidas inespecíficas tales como extremar la higiene del recién nacido. Sepsis neonatal nosocomial. En cuanto a la sepsis neonatal nosocomial, has de saber que sus agentes etiológicos principales son Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermis, como representantes del grupo de los gram positivos. Pseudomonas aeruginosas como representante del grupo de los gram negativos y Candida albicans como representante del reino fúngico. Lo más típico de la sepsis neonatal nosocomial es la resistencia a antibióticos. Desde un punto de vista de los factores de riesgo, el principal factor de riesgo es ser portador de dispositivos extraanatómicos, entendiendo por este aspecto ser portador de vías centrales, de vías periféricas, de dispositivos, en definitiva, ajenos al orden anatómico habitual. Desde un punto de vista preventivo, el hecho prioritario es la retirada precoz de todos los dispositivos extraanatómicos, retirada de las vías centrales, de las vías periféricas, del tubo endotraqueal, de la sonda nasogástrica, lógicamente en cuanto la circunstancia clínica del paciente lo permita. Tratamiento empírico.
El tratamiento empírico de la sepsis neonatal está condicionado por dos factores. El primer factor a tener en cuenta es qué tipo de sepsis estamos manejando. Y el segundo factor a tener en cuenta es si hay o no hay afectación meningea. En este cuadro representamos el tratamiento empírico de la sepsis neonatal. Ten en cuenta lo siguiente. La sepsis neonatal precoz y sepsis neonatal tardía se tratan empíricamente de la misma manera, si no hay meningitis, con una combinación de ampicilina y gentamicina. Y si hay meningitis, con ampicilina y cefotaxima. ¿Por qué se sustituye la gentamicina por cefotaxima? Muy sencillo, porque los aminoglucósidos no cruzan la barrera hematoencefálica. En cuanto a la sepsis nosocomial, el manejo es distinto. Si no hay meningitis, el tratamiento empírico consiste en la administración de vancomicina, que cubre bien el Staphylococcus aureus, y el Staphylococcus epidermis meticilin resistente. Además hay que añadir amikacina y amfotericina B. Eso si no hay meningitis en una sepsis nosocomial. Si hay meningitis en una sepsis nosocomial, el tratamiento empírico consiste en vancomicina, ceftazidima y amfotericina B. Ictericia. Para acabar el bloque de las enfermedades neonatales más preguntadas en el examen MIR, vamos a desvelar los aspectos prácticos fundamentales de la ictericia. La ictericia puede ser secundaria a múltiples mecanismos. Vamos única y exclusivamente a ceñirnos a la ictericia secundaria a hemólisis. En primer lugar, veremos la insoinmunización anti-D por incompatibilidad del factor RH. Y en segundo lugar, veremos la incompatibilidad del grupo AB0. Insoinmunización anti-D. Dentro de la insoinmunización anti-D, vamos a desvelar cuáles son los requerimientos para que aparezca esta entidad. ¿Cómo se detecta la presencia de madres sensibilizadas? ¿Cómo se previene o evita la sensibilización? ¿Cómo es su manejo clínico? ¿Y cuáles son los signos ecográficos de gravedad? Para acabar, comentaremos su manejo terapéutico. ¿Cuáles son los requerimientos para que aparezca una insoinmunización anti-D? Tres van a ser estos requerimientos. Que la madre sea RH negativo, que el hijo sea RH positivo por el otro y que haya una sensibilización previa. ¿Cómo se va a detectar a las gestantes RH negativo sensibilizadas? Muy sencillo, a través de la realización del test de Coombs indirecto. Esta prueba consiste en la detección de anticuerpos hemolizantes libres en sangre materna. ¿Esta sensibilización se puede evitar? Claro que sí. La evitación o la prevención de la sensibilización materna consiste en la administración de IgM anti-D en la semana 28 de embarazo y en las primeras 72 horas después de parto, aborto o amniocentesis. Sí, y solo si el test de Coombs indirecto es negativo. La clínica de una insoinmunización anti-D puede ser más o menos grave. El grado más leve se caracteriza por la aparición de ictericia. Si la hemólisis progresa, aparece anemia leve. Si esta progresa, aparece anemia grave. Y si esta progresa, aparece hidrops fetal.
signos ecográficos de gravedad en una insoinmunización anti-D. ¿Para qué nos van a servir estos signos ecográficos? Pues para hacernos la idea de si el feto está padeciendo anemia. Los signos ecográficos de gravedad son dos: aceleración en el flujo de la arteria cerebral media y polihidramnios leve. El protocolo terapéutico que hoy por hoy se maneja en la práctica clínica depende de la visualización o no de signos ecográficos de gravedad, estos signos que te acabo de comentar. Si aparece alguno de ellos, se va a aplicar el protocolo terapéutico. Este protocolo tiene dos fases. Una primera fase prenatal que está condicionada a su vez por la edad gestacional del feto. Si la edad gestacional es menor de 35 semanas, está indicado realizar una transfusión de hematíes. Y por contraposición, si la edad gestacional es mayor de 35 semanas, está indicada una extracción fetal inmediata. La fase postnatal va a ser el manejo de la ictericia que presente el paciente. La ictericia, si es leve, se manejará con fototerapia. Si es importante, se manejará con exsanguinotransfusión. Incompatibilidad de grupo AB0. Vamos a comentar a continuación los aspectos principales de la incompatibilidad de grupo AB0. Los aspectos a tener en cuenta en esta incompatibilidad de grupo van a ser: ¿cuáles son los requerimientos para que aparezcan? ¿Cuál es la clínica? ¿Cuál es su metódica de diagnóstico? ¿Y cuál es su abordaje terapéutico? Los requerimientos van a ser estrictamente dos: que la madre sea grupo sanguíneo 0, que el hijo sea o grupo sanguíneo A o grupo sanguíneo B, y ten en cuenta que no necesito una sensibilización previa. Acuérdate en la incompatibilidad por factor RH si se necesita una sensibilización previa, y en la incompatibilidad de grupo AB0 no se necesita sensibilización previa. ¿Esto qué significa desde un punto de vista práctico? Pues que en la incompatibilidad de grupo, el primer producto gestacional puede resultar afecto. Desde un punto de vista clínico, el paciente con incompatibilidad de grupo AB0 puede estar asintomático o tener ictericia o tener anemia, siendo esta generalmente leve. No hay ningún caso de hidrops fetal en el contexto de una incompatibilidad de grupo AB0. La metódica diagnóstica de una incompatibilidad de grupo AB0 se resume a lo siguiente. El test de COMS indirecto siempre va a ser positivo, y el test de COMS directo, ten en cuenta que puede ser o positivo o negativo. Será negativo en el caso de que el feto y después el recién nacido estén asintomáticos, y positivo en el caso de que haya afectación fetal que después se objetive en el momento postnatal. El tratamiento de una incompatibilidad de grupo AB0 se resume a manejar la ictericia que presentan los pacientes, bien con fototerapia o bien con exsanguinotransfusión. Gastroenterología infantil. Hemos acabado el bloque de patología neonatal. Vamos a continuación a desarrollar la gastroenterología infantil, que es el gran bloque emergente en los últimos años dentro del MIR pediátrico. Cinco van a ser las entidades que vamos a comentar. En primera instancia hablaremos del reflujo gastroesofágico para después seguir con la estenosis hipertrófica de píloro, la invaginación intestinal, el megacolon agangliónico, y concluiremos nuestra exposición sobre gastroenterología infantil con la enfermedad celíaca. Reflujo gastroesofágico.
Del reflujo gastroesofágico vamos a comentar cinco aspectos, los principales. ¿Qué hay que saber sobre la epidemiología del reflujo gastroesofágico? Pues en primer lugar, que es una entidad que afecta especialmente a niños de menos de 2 años. En segundo lugar, que afecta predominantemente al sexo masculino, que se asocia con la presencia de síndrome de Down, y que los pacientes con enfermedades neurológicas, entre ellas la parálisis cerebral infantil, son especialmente vulnerables a la aparición de reflujo gastroesofágico. ¿Cómo se define el reflujo gastroesofágico? Se define como el paso retrógrado del alimento desde la cámara gástrica hasta territorios más proximales a él. Desde un punto de vista patogénico, dos son los factores que van a influir en la aparición del reflujo gastroesofágico. El principal factor esofágico es la relajación en el esfínter esofágico inferior. A este factor esofágico se le une un factor gástrico, el enlentecimiento del vaciado. Ambas circunstancias, por cierto, la relajación en el esfínter esofágico inferior y el vaciado gástrico enlentecido, son especialmente frecuentes, lo repetimos, en el niño menor de 2 años. El síntoma fundamental del reflujo gastroesofágico es la regurgitación. ¿Qué es una regurgitación? Es un vómito alimentario atónico, esto es, que es emitido sin fuerza. Desde un punto de vista clínico, el reflujo gastroesofágico se puede clasificar en dos grandes bloques: reflujo gastroesofágico fisiológico por un lado y reflujo gastroesofágico patológico por otro. El reflujo gastroesofágico fisiológico es aquel que afecta a niños de menos de 2 años de edad, cursa con síntomas típicos y no produce retraso ponderoestatural. Frente a ese reflujo inocente o fisiológico, tenemos un reflujo patológico o enfermedad por reflujo. Llamamos enfermedad por reflujo a aquella situación de reflujo en la cual aparece alguna de las siguientes circunstancias: retraso ponderoestatural, esofagitis, síntomas respiratorios o síndrome de Sandifer. Recuerda que el síndrome de Sandifer es una combinación de hiperextensión del tronco más lateralización del cuello. El aspecto más preguntado en el examen MIR del reflujo gastroesofágico ha sido cuál es su abordaje diagnóstico. Ten en cuenta en primer lugar lo siguiente. El reflujo gastroesofágico fisiológico no requiere pruebas diagnósticas. Por contraposición, la enfermedad por reflujo sí requiere pruebas diagnósticas. Además de este aspecto, has de fijarte en lo siguiente. La primera prueba a realizar ante una enfermedad por reflujo ha de ser el tránsito digestivo superior. Esta prueba te sirve para descartar malformaciones anatómicas que justifiquen el reflujo del paciente. Además, has de tener en cuenta que la prueba más sensible y más específica para diagnosticar una enfermedad por reflujo es la pH-metría. Pero al ser esta una prueba invasiva, única y exclusivamente tiene dos indicaciones. Primera indicación, enfermedad por reflujo y síntomas extradigestivos. Segunda y última indicación, enfermedad por reflujo en tratamiento que no está siguiendo una evolución favorable. Por último, has de tener en cuenta que la esofagitis rige un diagnóstico anatomopatológico.
Recuerda que la primera prueba que hay que pedir ante una enfermedad por reflujo es el tránsito digestivo superior. En esta diapositiva se muestran los hallazgos de un tránsito positivo. Desde un punto de vista terapéutico, has de tener en cuenta que el tratamiento del reflujo está escalonado, siendo el primer escalón las medidas dietéticas y posturales. El segundo escalón consiste en la aplicación de medidas farmacológicas, y el tercer escalón es el tratamiento quirúrgico. Escalón número 1. Medidas posturales y dietéticas. Ten en cuenta que se aplican siempre, ya sea un reflujo fisiológico o una enfermedad por reflujo. Medidas posturales. Las medidas posturales son distintas en función de la edad del paciente. En pacientes menores de un año, las dos medidas posturales propuestas son, en primer lugar, el decúbito prono, que es una medida controvertida, dado que dormir en decúbito prono es un factor de riesgo para la aparición de síndrome de muerte súbita del lactante, si bien has de tener en cuenta que puedes colocar a tu paciente vomitador en decúbito prono siempre y cuando no esté dormido. Recuerda, dormir en decúbito prono es un factor de riesgo para la muerte súbita del lactante. Pero la posición en decúbito prono en un lactante con vigilia no es un factor de riesgo para nada. El segundo factor a tener en cuenta en cuanto a las medidas posturales se refiere es que un paciente menor de un año se beneficia de retrasar el hecho de acostarlo inmediatamente después de la toma. No has de acostar a un recién nacido o a un lactante que tenga reflujo inmediatamente después de la toma, sino que éste ha de permanecer en posición semi-incorporada. En cuanto a las medidas posturales a aplicar en el mayor de un año, te voy a comentar dos. Elevar la cabecera de la cama a 30 grados y no acostarse inmediatamente después de la toma. Medidas dietéticas. En menores de un año con reflujo gastroesofágico puedes aplicar las siguientes medidas. Fraccionar las tomas, uso de fórmulas especiales, llamadas fórmulas antirreflujo, que contienen sustancias espesantes de la leche como la algarroba y que única y exclusivamente están contraindicadas si hay esofagitis. La última de las medidas dietéticas propuesta es la introducción precoz de cereales sin gluten. Medidas dietéticas por encima del año de edad. Has de tener en cuenta que los consejos aplicables a un paciente adulto con reflujo son los mismos que los consejos aplicables a un paciente en edad pediátrica. Reducir el consumo de chocolate, reducir el consumo de bebidas carbonatadas, cafeína, teína, grasas, cítricos, especias y picantes. Escalón número 2. Medidas farmacológicas. Ten en cuenta que no se van a aplicar ante un reflujo fisiológico, sino única y exclusivamente ante una enfermedad por reflujo. El pilar terapéutico fundamental de la enfermedad por reflujo consiste en la administración de antisecretores, siendo los inhibidores de la bomba de protones los fármacos de elección, ya sabes, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, etc.
Los anti-H2 son los fármacos antisecretores de segunda elección para manejar un reflujo gastroesofágico patológico. Y el último escalón está integrado por las medidas quirúrgicas, que se van a aplicar única y exclusivamente ante casos de enfermedad por reflujo gastroesofágico refractarias al tratamiento médico. Hoy por hoy la intervención antirreflujo más realizada es la fundoplicatura, sobre todo la fundoplicatura modalidad de Nissen. Estenosis hipertrófica de píloro. Vamos a continuación a desvelar los aspectos fundamentales de esta entidad. Los factores de riesgo para la aparición de estenosis hipertrófica de píloro son cinco. Sexo masculino. Antecedentes familiares compatibles. Tener una edad entre 14 y 21 días. Consumo precoz de eritromicina y administración de prostaglandinas. Ten en cuenta que las prostaglandinas inducen una hipertrofia de la mucosa gástrica generalizada. El síntoma fundamental del paciente con estenosis hipertrófica de píloro es el vómito. ¿Cuáles son las características del vómito de estos pacientes? En primer lugar, muy importante, el vómito es alimentario, esto es, no bilioso. Segundo elemento, también muy importante, el vómito es proyectivo, esto es, se emite con fuerza. Tercer elemento, también un elemento fundamental, cronología. ¿Cuándo aparece el vómito? El vómito del paciente con estenosis hipertrófica de píloro aparece inmediatamente después de todas o casi todas las tomas. Estos vómitos surgen a partir de los días 14 a 21. Antes, en las 2 o 3 primeras semanas de vida, el paciente está rigurosamente sano. Ten en cuenta que el paciente vomita sistemáticamente después de todas o casi todas las tomas, y este hecho le provoca una gran irritabilidad. Además, le produce secundariamente una deshidratación y alcalosis metabólica con hipocloremia e hipopotasemia. En un 5% de los casos de los pacientes con estenosis hipertrófica de píloro aparece ictericia. Hoy por hoy el diagnóstico de la estenosis hipertrófica de píloro se hace a través de la realización de una ecografía abdominal, siendo los hallazgos principales de esta dos: la elongación, por un lado, del canal antropilórico y por otro lado, el engrosamiento del músculo pilórico. El tratamiento consiste en una secuencia de dos fases. La primera fase se establece una corrección hidroelectrolítica. Esta corrección es esencial para meter al paciente en el quirófano con las condiciones de máxima seguridad. Una vez conseguida la corrección hidroelectrolítica, recurriremos al tratamiento definitivo, que se conoce como pilorotomía. Invaginación intestinal. Vamos a continuación a desvelar los aspectos fundamentales sobre la invaginación intestinal.
La imaginación intestinal se define como aquella entidad caracterizada por la introducción de un segmento intestinal en otro inmediatamente distal a él. Desde un punto de vista epidemiológico, cabe resaltar que es la causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 3 meses y los 6 años de edad. Podemos clasificar a la invaginación intestinal en dos grandes grupos en función de su etiología. Por un lado, distinguimos una invaginación primaria, que es aquella invaginación a la cual no se identifica una causa concreta. Ten en cuenta que entre un 95 y un 98% de las invaginaciones son primarias. A estas invaginaciones primarias también se les conoce como invaginaciones idiopáticas o esenciales, y suelen ser de localización ileocólicas, esto es, un segmento de íleon se introduce en otro inmediatamente distal a él de colon. Frente a las invaginaciones primarias tenemos las invaginaciones secundarias. Entre el 2 y 5% de las invaginaciones son secundarias y pueden ser secundarias a cualquier problema digestivo que os imaginéis. Divertículo de Meckel, púrpura de Schönlein-Henoch, adenopatías mesentéricas, etc. Desde un punto de vista clínico, las invaginaciones intestinales se caracterizan en primer lugar por la aparición de crisis de llanto paroxístico, bien con encogimiento o bien con estiramiento de piernas y una gran irritabilidad. Conforme progresa la invaginación intestinal, aparece un estado similar al SOC, caracterizado por palidez, taquicardia, sudoración profusa e hipotonía. Este aspecto de SOC recuerda que es típico de una fase avanzada de la invaginación intestinal. En estas fases avanzadas es cuando el niño aprovecha para emitir una deposición hemorrágica, también conocida como deposición en jalea de grosella. Hoy por hoy el diagnóstico de la invaginación intestinal se hace a través de la realización de una ecografía abdominal. En esta ecografía abdominal se objetiva el signo del donut, o de la rosquilla, o de la diana. En esta diapositiva mostramos el clásico signo de la rosquilla, en la cual se evidencia la introducción de un segmento intestinal en otro inmediatamente distal a él. Desde un punto de vista terapéutico, hay que resaltar que el tratamiento de una invaginación depende de si esta es secundaria o si es primaria. El tratamiento de las invaginaciones secundarias está condicionado por la causa que lo esté motivando.
En contraposición, el manejo de las imaginaciones primarias depende del factor temporal. ¿Cuánto lleva de evolución la imaginación primaria? Este hecho va a condicionar que se aplique un tratamiento u otro. Primera circunstancia. Si la imaginación primaria lleva menos de 48 horas de evolución, se puede intentar una reducción hidrostática bajo control ecográfico. Por contraposición, si la imaginación intestinal lleva más de 48 horas de evolución, se ha de optar por una reducción quirúrgica. El porcentaje de recidivas de una reducción hidrostática suele oscilar en centros que estén familiarizados con esta técnica entre un 5 y un 10%. Por el contra, la reducción quirúrgica tiene un porcentaje de recidivas menor de 1%. Megacolon agangliónico. Vamos a continuación a desvelar los aspectos principales que caracterizan a esta entidad. Desde un punto de vista epidemiológico, cabe resaltar que el megacolon agangliónico es la causa más frecuente de obstrucción intestinal baja en un recién nacido. Entre los factores de riesgo a tener en cuenta, 2. Sexo masculino y síndrome de Down. Etiopatogenia del megacolon agangliónico. El megacolon agangliónico es secundario a una ausencia de migración de los neuroblastos de la cresta neural hasta la vecindad de un sector del intestino grueso. En algunos casos, este trastorno en la migración de los neuroblastos es secundario a mutaciones en el gen RET. Las consecuencias anatomopatológicas de que no migren correctamente los neuroblastos desde la cresta neural van a ser las siguientes. En el plano macroscópico, ten en cuenta 2. El segmento afecto suele ser recto y sigma. Estos se muestran estenóticos. Y en el plano microscópico, las consecuencias anatomopatológicas van a ser 3. En primer lugar, un hecho muy destacable, la ausencia de células ganglionares. En segundo lugar, hay una proliferación de las terminaciones nerviosas de vecindad, tratando de paliar esta carencia. Esas terminaciones nerviosas, al ser colinérgicas, tiñen positivo para la acetilcolinesterasa. Desde un punto de vista clínico, en un megacolon agangliónico aparecen las siguientes características. En primer lugar, el paciente con megacolon tiene estreñimiento crónico. Este se inicia antes de los 2 años de edad. Además, aparece retraso ponderoestatural y como antecedente, el paciente tiene un trastorno de mala eliminación del meconio. Además, el paciente tiene el abdomen distendido, emite ocasionalmente vómitos cefaloideos. Sus heces van a ser acintadas y va a objetivarse una ausencia de heces en la ampolla rectal. De forma más infrecuente, aparece una alternancia entre estreñimiento y diarrea, o bien una enteropatía porque pierde proteínas, o bien una sofreinfección por Clostridium difficile.
El abordaje diagnóstico se puede hacer a través de tres frentes. La biopsia rectal, en primer lugar, da el diagnóstico de certeza. La manometría anorrectal sirve para hacer un abordaje diagnóstico funcional. De cara a programar el tratamiento quirúrgico, se ha de hacer un diagnóstico topográfico a través de la realización de un enema opaco. Los hallazgos en la biopsia rectal, lo volvemos a repetir, son tres: ausencia de células ganglionares, proliferación de las terminaciones nerviosas y tinción positiva para la acetilcolinesterasa. En la mamometría anorrectal, el hecho más destacable es la ausencia en la relajación del esfínter anal interno. En el enema opaco hemos de distinguir dos tipos de hallazgos. En el segmento agangliónico se va a objetivar estenosis del tramo afecto, contracciones en dientes de sierra y retraso en la eliminación del contraste, esto es, persistencia del contraste más de 24 horas después de su introducción. Por contraposición, en el tramo proximal al segmento gangliónico se va a objetivar una dilatación. El tratamiento de esta entidad se limita a la resección del tramo afecto más anastomosis término-terminal. Enfermedad celíaca. Para acabar el bloque de gastroenterología infantil, vamos a comentar la enfermedad celíaca. Comentaremos a continuación los aspectos principales para abordar el estudio de la enfermedad celíaca de cara al examen MIR. La enfermedad celíaca se define como la intolerancia permanente a la gliadina del gluten. El gluten está presente en los llamados cereales con gluten: trigo, cebada, centeno, avena y triticale. Los pilares etiopatogénicos de la enfermedad celíaca son tres: familiaridad, respuesta inmune anormal y alteración de la pared intestinal. La familiaridad está condicionada por la presencia de determinados haplotipos de HLA. Los dos haplotipos de HLA más asociados con la enfermedad celíaca en la población mediterránea son DQ2 y DQ8. Otros haplotipos de HLA asociados con la enfermedad celíaca son los siguientes: B8, DR3, DR4 y DR7. El segundo pilar etiopatogénico fundamental es la aparición de una respuesta inmune anormal, objetivable a través de la formación de anticuerpos. De la batería de anticuerpos en la enfermedad celíaca, vamos a destacar los más sensibles y los más específicos: los anticuerpos IgA antitransglutaminasa,
Has de tener en cuenta que hay una relación lineal entre actividad de la enfermedad y título de anticuerpos. El valor de los anticuerpos es doble. Por un lado, nos va a servir para seleccionar candidatos a los que hacer biopsia intestinal. Y por otro lado, tiene una utilidad en el seguimiento, pues nos sirve para monitorizar la presencia de transgresiones dietéticas. El tercer y último pilar etiopatogénico fundamental de la enfermedad celíaca es la presencia de alteraciones en la pared intestinal. Ten en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que la afectación es continua, que se afecta al intestino delgado proximal, esto es, el duodeno y yeyuno. Además de eso, recuerda que la biopsia intestinal es hoy por hoy una prueba ineludible en el enfoque diagnóstico del paciente celíaco. Se ha de hacer siempre y en todo lugar, al menos una vez estando el paciente consumiendo gluten. Las alteraciones que ocurren en la pared intestinal van apareciendo sucesivamente. En un primer estadio aparece inflamación en la lámina propia a expensas de linfocitos T gamma delta. Conforme progresa la enfermedad, aparece hiperplasia de las criptas y después atrofia vellositaria. Desde un punto de vista clínico, el paciente con una enfermedad celíaca clásica presenta una conjunción de tres aspectos. Por un lado, diarrea crónica. Por otro lado, retraso ponderoestatural. Y por otro lado, un hábito malabsortivo. Si bien te acabamos de exponer los rasgos clínicos del paciente celíaco clásico, has de tener en cuenta que hay celíacos con manifestaciones menos frecuentes. Entre los síntomas te puedes encontrar dolor abdominal, estreñimiento, prolapso rectal, anorexia, astralgias y alteraciones bucodentales. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues de la siguiente manera. Ante la sospecha clínica, en primera instancia, se ha de hacer anticuerpos. Recuerda que los más sensibles y los más específicos son los IgA antitransglutaminasa. Si estos son positivos, se ha de someter al paciente a una biopsia intestinal, estando éste, recuerda, con una dieta normal, esto es, consumiendo gluten. Hoy por hoy, el manejo terapéutico del paciente con enfermedad celíaca exige la administración de una dieta rigurosamente exenta de gluten de por vida. Enfermedades respiratorias del paciente pediátrico. En primera instancia vamos a comentar algunas generalidades que te van a resultar útiles para después abordar las enfermedades respiratorias en detalle. El abordaje inicial de una pregunta de un caso de un paciente con enfermedad respiratoria dentro del MIR pediátrico pasa por hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué parte del árbol respiratorio está afectada? Esto es lo primero que siempre has de hacer, localizar, topográficamente hablando, el foco que esté afecto.
Así distinguimos tres tipos de dificultades respiratorias. Distinguimos, por un lado, la dificultad respiratoria alta, esto es, la afectación de la laringe. La afectación laríngea produce un compromiso del tiempo inspiratorio, el aire entra mal, y se objetiva un hecho auscultatorio típico, el estridor inspiratorio. Frente a la dificultad respiratoria alta, tenemos una dificultad respiratoria baja si se afecta a los bronquios o los bronquiolos. La afectación bronquial o bronquiolar provoca que el aire entre bien pero salga mal. Esto es, hay un compromiso del tiempo expiratorio. Y el hecho auscultatorio fundamental es la aparición de sibilancias. Entre la dificultad respiratoria alta por afectación laríngea y la dificultad respiratoria baja por afectación bronquial, tenemos la dificultad respiratoria media si se afecta a la tráquea. El compromiso o la afectación de la tráquea provoca una afectación conjunta del tiempo inspiratorio y del tiempo expiratorio. Y el hecho auscultatorio fundamental es el estridor mixto, un estridor inspiratorio y expiratorio. Las enfermedades respiratorias que vamos a estudiar van a ser las siguientes: Krupp vírico, Krupp espasmódico, traqueitis bacteriana, epiglotitis aguda, bronquiolitis aguda y fibrosis quística para terminar. Krupp vírico. El Krupp vírico tiene como agente fundamental al virus Parainfluenzae, especialmente al serotipo 3 del mismo. Desde un punto de vista clínico, el Krupp vírico se va a manifestar por una combinación de estridor inspiratorio, disfonía y tos perruna. Recuerda que a estos tres aspectos los llamamos cruz. Además, como en cualquier infección, va a aparecer fiebre. La presencia de fiebre nos va a servir para distinguir el Krupp vírico del Krupp espasmódico, en el cual el paciente está afebril, tal cual luego mostraremos. El diagnóstico del Krupp vírico se puede establecer de forma fidedigna por la clínica del paciente. En cuanto al tratamiento del Krupp vírico, cabe destacar que los fármacos fundamentales son los corticoides por vía oral, adrenalina nebulizada y además has de administrar oxígeno si la situación del paciente así lo requiere. La humedad ambiental empíricamente se utiliza si bien no hay constatado ningún ensayo clínico que avale su eficacia. Krupp espasmódico. El Krupp espasmódico se puede definir como una hiperreactividad laríngea ante estímulos inespecíficos. Si bien su etiología en detalle se desconoce, se baraja la participación de distintos factores de riesgo. Entre ellos hay que destacar el antecedente de un Krupp vírico, reflujo gastroesofágico y atopia. Desde un punto de vista clínico, el Krupp espasmódico se caracteriza por estridor inspiratorio, disfonía y tos perruna. Recuerda que a la concurrencia de estos tres hechos clínicos se le conoce como Krupp. Y además, acuérdate, este paciente, el paciente con Krupp espasmódico, está afebril. Para acabar el retrato robot completo de la clínica, también recuerda que el Krupp espasmódico suele tener un debut nocturno y que hay un riesgo de que este cuadro recurra en las noches siguientes. El riesgo de recurrencia es otro de los factores clínicos fundamentales. El diagnóstico se va a hacer por la clínica. Desde un punto de vista terapéutico, el manejo de este paciente es exactamente igual
que el del paciente con un CRUB vírico. Los fármacos fundamentales son corticoides por vía oral y adrenalina nebulizada. Además, puedes administrar oxígeno si la situación del paciente así lo requiere, y la humedad ambiental como tratamiento empírico. Traqueitis bacteriana. La traqueitis bacteriana, como su nombre indica, suele deberse a una bacteria. La bacteria más frecuentemente implicada en la aparición de traqueitis es el estafilococo dorado. Desde el punto de vista clínico, todos los pacientes con traqueitis bacteriana manifiestan la siguiente secuencia. Antecedente de CRUB viral. Evolución tórpida hacia un aumento de fiebre, hacia un empeoramiento del estado general y hacia un aumento de la dificultad respiratoria. Además, desde un punto de vista de la auscultación, se objetiva un estridor mixto, un estridor tanto del tiempo inspiratorio como del tiempo expiratorio. Ante esta clínica se puede hacer el diagnóstico y proponer un tratamiento. El tratamiento de una traqueitis bacteriana consiste en una combinación de oxígeno, cloxacilina, al menos inicialmente aplicada por vía intravenosa en régimen de hospitalización, e intubación si el paciente así lo precisa. Epiglotitis aguda. Este es un cuadro clásico cuya etiología en los últimos años está cambiando. El agente etiológico clásico de la epiglotitis aguda es Haemophilus influenzae. En los países desarrollados, al ser este un germen cubierto por los calendarios vacunales propuestos, ha dejado de ser el agente etiológico principal. Hoy son más frecuentes las epiglotitis debidas a Streptococcus pyogenes, a neumococo y Staphylococcus aureus. Desde un punto de vista clínico, la epiglotitis aguda se caracteriza en primera instancia por un debut súbito, debut explosivo en forma de disnea que va progresando y que además es grave. Además de la disnea, aparece fiebre alta, mal estado general y una postura caprichosa que tiende a optimizar la entrada del aire. El paciente tiene el cuello hiperextendido, la boca abierta y echa los brazos hacia atrás. Así consigue mejorar la entrada del aire. Ten en cuenta también que aparecen trastornos de oralidad, disfagia, babeo y voz en patata caliente. Desde un punto de vista diagnóstico, hoy por hoy lo esencial en una epiglotitis aguda es visualizar la epiglotis en el momento previo a la intubación. La radiografía lateral de cuello puede estar indicada en casos de epiglotitis dudosos o subclínicos, pero en ninguno más. Recuerda que el diagnóstico de certeza se puede hacer a través de la visualización directa de la epiglotitis inflamada en el momento previo a la intubación. Desde un punto de vista terapéutico, en la epiglotitis aguda cabe destacar que el pilar fundamental es la intubación nasotraqueal. Este hecho va a hacer que el paciente se salve. Además, el Nelson Última Edición reconoce que el tratamiento empírico que se ha de administrar a estos pacientes consiste en cefotoxima por vía intravenosa, siempre en régimen hospitalario, en combinación con oxígeno. Bronquiolitis aguda. Se define bronquiolitis aguda como el primer episodio de dificultad respiratoria con sibilancias y de causa infecciosa por debajo de los 2 años de edad. Esta es una definición clínica y de consenso.
Desde un punto de vista etiológico, has de saber para el MIR tres gérmenes implicados en la aparición de bronquiolitis aguda. Virus respiratorio sincitial, que es el agente etiológico principal. Metapneumovirus, que es un virus de reciente descubrimiento y que sería la segunda causa principalmente implicada en la aparición de bronquiolitis aguda. Y en tercer y último lugar, los adenovirus, responsables de una bronquiolitis muy especial que se conoce como hiperclaridad pulmonar unilateral. Desde un punto de vista epidemiológico, ten en cuenta que el paciente Diana suele ser un lactante de entre 3 y 6 meses. Las estaciones de máxima afectación son invierno y primavera. Y la fuente de contagio suele ser un hermano mayor o un adulto que tienen tan solo un catarro de vías altas. El retrato robot típico del paciente con bronquiolitis aguda presenta los siguientes aspectos. Primero, lactante de entre 3 y 6 meses con antecedentes de catarro de vías altas. Segundo, este lactante sigue una evolución tórpida. Tercero, aparición de alteraciones respiratorias tales como pausa de apnea. Ten en cuenta que estas pausas de apnea son especialmente frecuentes en los niños de menos de un mes. Otras alteraciones respiratorias que pueden sobrevenir son taquipnea y distrés respiratorio. Desde un punto de vista de la exploración física, como en cualquier cuadro de dificultad respiratoria baja, se objetiva sibilancias u otros rasgos semiológicos expiratorios, tales como expiración alargada, crepitantes expiratorios. El diagnóstico se hace por la clínica, si bien ésta se ha de complementar con un diagnóstico etiológico obtenido a través de aspirado nasofaríngeo para virus. El tratamiento de la bronquiolitis aguda es bastante controvertido. La única medida que está bien establecida es la administración de oxígeno. La administración de adrenalina nebulizada está sujeta a controversia, si bien en la mayor parte de los centros se utiliza la misma. Más controvertidos todavía son los beta-2 agonistas de vida media o corta. Única y exclusivamente se han de emplear en lactantes que tengan más de 6 meses. Previamente, para verificar si son o no eficaces, se ha de hacer en el paciente una prueba terapéutica con esta medicación. En casos de bronquiolitis grave que afecten a cardiópatas, neumópatas o inmunodeprimidos, se ha de recurrir a la administración de ribavirina inhalada. Fibrosis quística. Para acabar el bloque de enfermedades respiratorias, vamos a acabar con un trastorno crónico y grave, la fibrosis quística. Vamos a desvelar a continuación los aspectos fundamentales de la fibrosis quística. Concepto de fibrosis quística. La fibrosis quística es la enfermedad genética letal más frecuente en la raza caucásica. Para el MIR, has de saber cuáles son los detalles genéticos fundamentales de la fibrosis quística. Primero, se da una alteración en el brazo largo del cromosoma 7, en el segmento que codifica para el locus del gen CFTR. La mutación más prevalente en los países occidentales es la delta F508, donde delta significa de elección, F, fenilalanina, y 508 en posición 508. Ten en cuenta además que es una enfermedad autosómica recesiva, por tanto, para que aparezca esta entidad se precisa la concurrencia de dos mutaciones. Ante esta concurrencia se sintetiza una proteína CFTR disfuncional.
La clínica de la fibrosis quística se caracteriza por una afectación de muy diversas glándulas exocrinas. Vamos a ir analizando los problemas aparato por aparato y sistema por sistema. Vamos a comenzar hablando de los problemas respiratorios que pueden surgir en el fibrótico quístico. ¿Por qué vamos a iniciar la clínica con los problemas respiratorios? Porque condicionan la supervivencia de esta entidad. En primera instancia, los fibróticos quísticos suelen debutar en forma de bronquiolitis precoz y de evolución tórpida. Esta bronquiolitis precoz y de evolución tórpida se ve continuada por bronquitis de repetición, que a su vez condicionan la aparición de una situación de tos crónica. Ante la repetición de bronquitis, las paredes bronquiales se acaban deformando, sobreviniendo la aparición de bronquiectasias. Si un bronquio queda totalmente ocupado por moco, pueden aparecer atelectasias. Además, otros problemas respiratorios que pueden surgir en el fibrótico quístico son hemoptisis, neumonías bacterianas debidas a la variedad mucoide de Pseudomonas aeruginosas, a Burkholderia cepacia, a Haemophilus influenzae o estafilococo dorado. El resultado de este amplio espectro de afectación respiratoria va a ser una situación de insuficiencia respiratoria crónica. Este es el resultado de la afectación pulmonar global de estos pacientes. La insuficiencia respiratoria crónica, a su vez, puede dar lugar a una complicación estética, como son las acropaquias, y a una complicación importante y que marca la gravedad de esta entidad, el fracaso del ventrículo derecho. La afectación pancreática también es muy importante fibrótico-quístico. En el espectro de afectación pancreática vamos a destacar dos entidades. En primer lugar, por ser más precoz, tendremos en muchos de estos pacientes una situación de diarrea crónica por mala digestión secundaria a una insuficiencia pancreática exocrina. En el niño de más de 10 años, a esta afectación pancreática exocrina se le une una afectación del páncreas endocrino, que aboca a una situación de diabetes mellitus. El resto del aparato digestivo también se puede afectar. Recuerda que entre un 10 y un 20% de los fibróticos quísticos debutan en forma de íleo meconial. El niño mayor puede tener un equivalente del íleo meconial. Esto es una obstrucción intestinal por heces endurecidas. De forma más grave puede aparecer cirrosis biliar primaria y otros síntomas digestivos son prolapso rectal y reflujo gastroesofágico. Vamos a concluir la exposición de los rasgos clínicos del fibrótico quístico con la enumeración de otros síntomas. Deshidratación con hiponatremia e hipocloremia, que suele surgir en ambientes calurosos y en el medio estival. Poliposis nasal, pansinusitis y esterilidad. Recuerda los rasgos fundamentales clínicos del fibrótico quístico. Síntomas respiratorios y síntomas pancreáticos. Para establecer el diagnóstico de fibrosis quística se precisan dos aspectos, una sospecha por un lado y una confirmación por otro. ¿Cuáles son los elementos que nos pueden servir de sospecha para etiquetar a un paciente de fibrótico quístico? Pues pueden ser cualquiera de los siguientes tres: clínica compatible, antecedentes familiares o cribado neonatal positivo. El cribado neonatal, que solo se hace en determinadas provincias, consiste en la determinación de tripsinógeno inmunoreactivo en sangre. El fibrótico quístico tiene el tripsinógeno inmunoreactivo elevado.
Estos son los tres argumentos de sospecha. Partiendo de esta sospecha, recuerda, necesitamos una confirmación. Los tres argumentos de confirmación que tenemos hoy por hoy disponibles son los siguientes. Ionotest positivo, alteraciones genéticas, recuerda que han de concurrir dos mutaciones al ser una entidad autosómica recesiva, y el tercer argumento de confirmación es una prueba del potencial nasal positiva. Para diagnosticar a un paciente de fibrosis quística necesitas la concurrencia de una sospecha y una confirmación. Siempre se precisan dos aspectos. Enfermedades exantemáticas. Vamos a comenzar el cuarto bloque de pediatría. Enfermedades exantemáticas. En el MIR, las enfermedades exantemáticas más preguntadas han sido tres: exantema súbito, eritema infeccioso y enfermedad de Kawasaki. Exantema súbito. Vamos a comenzar desvelando los aspectos principales sobre el exantema súbito. Los agentes etiológicos principalmente implicados en la aparición del exantema súbito son, en primer lugar, el herpes humano tipo 6, que es el agente más frecuentemente implicado, y en segundo lugar, el herpes humano tipo 7. El paciente diana del exantema súbito es un niño de menos de 2 años de edad. Desde un punto de vista clínico, el exantema súbito se caracteriza por dos fases bien diferentes. La primera fase la podríamos llamar fase febril. Esta se caracteriza por fiebre alta, 39 o 40 grados, sin focalidad aparente, esto es, tú exploras al niño y no objetivas ningún foco responsable de la fiebre. Además, el lactante mantiene buen estado general. Esta fase febril dura entre 3 y 4 días. Siguiendo a esta fase febril, aparece una fase exantemática caracterizada por la aparición de un exantema máculo, papuloso, de predominio en tórax, abdomen y raíz de miembros. En esta fase exantemática el paciente se muestra afebril. Por tanto, quédate con lo siguiente. Fiebre en un lactante de 3 o 4 días de evolución, sin focalidad aparente y buen estado general, seguido de una caída de la fiebre y aparición de un exantema. Esta es la clínica típica del paciente con exantema súbito. La única complicación que puede sobrevenir en el contexto de un exantema súbito es la aparición de crisis febriles. Eritema infeccioso. No confundas para nada las características del eritema infeccioso con las del exantema súbito, pues estas son diametralmente distintas. El agente responsable del eritema infeccioso es el parvovirus B19. El paciente diana de esta entidad es un niño en edad escolar. Desde un punto de vista clínico, en el eritema infeccioso aparecen tres fases, bien diferentes, que a continuación desarrollaremos, pero el aspecto que quiero remarcar es que, en todo caso, el niño se encuentra afebril. Fíjate qué curiosidad. En el contexto de una enfermedad infecciosa, un paciente esté afebril. Las tres fases del eritema infeccioso son las siguientes. En primera instancia, la fase conocida como exantema en bofetón, consistente en la aparición de un eritema en ambas mejillas. La segunda fase es una fase inespecífica y consiste en la aparición de un exantema máculo-papuloso de predominio en tórax, abdomen y raíz de miembros. En la tercera y última fase aparece un aclaramiento de todas y cada una de las lesiones, delimitando el aspecto de red o de reticulado. Cuatro son las complicaciones que pueden aparecer en el contexto de un eritema infeccioso. Recuerda, con fines mnemotécnicos, que casi todas ellas empiezan por la letra A.
artritis, anemia aplásica, abortos y la última complicación, hidrops fetal no inmune. Enfermedad de Kawasaki. Una vez vistos exantema súbito y eritema infeccioso, pasemos a desglosar la tercera y última enfermedad exantemática más preguntada en el examen MIR. Enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki se da por superantígenos. Un superantígeno es un antígeno que induce una respuesta inmune amplificada y desmedida. Hoy por hoy, el reto para la investigación es saber qué agentes ofertan superantígenos a la enfermedad de Kawasaki. En los últimos meses se ha descubierto un virus posiblemente implicado en esta entidad, el coronavirus humano tipo Newhaven. Secundariamente a la acción de los superantígenos se van a formar masivamente inmunocomplejos. A su vez, estos inmunocomplejos se depositan en los vasos de mediano calibre. El vaso de mediano calibre que marca potencialmente la gravedad de la enfermedad de Kawasaki son las arterias coronarias. En las arterias coronarias inicialmente se produce una vasculitis. Esta vasculitis da paso secundariamente a la formación de aneurismas coronarios. Los aneurismas coronarios se pueden trombosar y al trombosarse puede aparecer un síndrome coronario agudo. Recuerda que el riesgo principal de la enfermedad de Kawasaki en cuanto a letalidad es el desarrollo de un síndrome coronario agudo. Desde un punto de vista clínico, la enfermedad de Kawasaki se distingue en tres fases. A lo largo de la primera fase, que abarca toda la primera semana de evolución de la enfermedad, destaca la aparición de fiebre y, además de esta, la aparición de adenopatías laterocervicales unilaterales no dolorosas. Un exantema que suele ser, en la mayor parte de los casos, urticariforme, si bien puede ser también maculopapuloso. Una conjuntivitis bilateral no purulenta. Y además múltiples alteraciones en la mucosa oral. Dentro de ellas, dentro de estas alteraciones, destaca la aparición de eritema y fisuración labial, hiperemia lingual y mucositis. En la segunda fase de la enfermedad de Kawasaki, que abarca entre los días séptimo y octavo de evolución de la enfermedad, se da la afectación de los miembros. Esta afectación consiste principalmente en edema de manos y pies, aunque ocasionalmente puede sobrevenir una auténtica artritis. Por último, la tercera fase de evolución de la enfermedad de Kawasaki destaca por un hecho físico bastante bien objetivable en la exploración física. Este hecho físico es la descamación palmoplantar de los lechos periungueales, tanto de manos como de pies. En esta tercera fase se da también la afectación coronaria. Y por último, en la tercera fase aparece un hecho analítico, la elevación de las plaquetas. Esto es una trombocitosis. En esta diapositiva podemos comprobar la descamación palmoplantar propia de la tercera fase de la enfermedad de Kawasaki. Desde un punto de vista diagnóstico, la enfermedad de Kawasaki se define por criterios estrictamente clínicos, esto es, por la presencia de fiebre y cuatro de los síntomas anteriormente descritos. A destacar que la afectación coronaria se objetiva a través de la realización de una ecocardiografía.
El tratamiento de la enfermedad de Kawasaki incluye la administración de dos fármacos: inmunoglobulinas por vía intravenosa y ácido acetilsalicílico. En cuanto al primero de los fármacos descritos, las inmunoglobulinas, hay que destacar que su utilidad es doble. Por un lado, tiene una finalidad preventiva, dado que evita la aparición de aneurismas coronarios. Y por otro lado, tiene una finalidad terapéutica, dado que esta medicación induce una desaparición de la fiebre y el mal estado general que presentan estos pacientes. El segundo y último fármaco es el ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico se dosifica en función de la situación febril o afebril que presente el paciente con enfermedad de Kawasaki. Mientras el paciente esté con fiebre, se da a dosis altas, esto es, a dosis antiinflamatorias, y por contraposición, cuando el paciente está afebril, se da a dosis antiagregantes. Nutrición. Para acabar la clase de primera vuelta de pediatría, vamos a dar unas breves pinceladas sobre nutrición infantil. En concreto, nos vamos a concentrar en enumerar las diferencias entre leche de madre y leche de vaca. Es importante que conozcas estas diferencias, dado que han sido preguntadas en varias ocasiones en el examen MIR. En primera instancia, comenzaremos comentando las diferencias en cuanto a principios inmediatos. Dentro de los principios inmediatos, vamos a destacar, en primer lugar, la diferencia en el componente proteico entre leche de madre y leche de vaca. A destacar que la leche de vaca es más hiperproteica, esto es más rica en proteínas. Además, en la leche de vaca, la fracción proteica predominante es la caseína. Por contraposición, en la leche materna, la fracción proteica predominante son las seroproteínas. Hay que destacar que la leche materna es más rica en hidratos de carbono que la leche de vaca. Además, su perfil glucídico nutricional es más favorable, dado que la leche materna contiene hidratos de carbono complejos que sirven para la ulterior síntesis de glucoesfingolípidos cerebrales. Para acabar los principios inmediatos, comentaremos brevemente las diferencias en cuanto al componente lipídico existente entre leche materna y leche de vaca. Hay que destacar que el contenido global en ambas leches es similar. Si bien el perfil lipídico nutricional en la leche materna ofrece claras ventajas sobre la leche de vaca, dado que la leche materna contiene colesterol y contiene además ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Además, la leche materna contiene una cantidad mayor de ácidos grasos esenciales. Hay que destacar que la leche de vaca contiene más minerales, esto es, más calcio y más fósforo que la leche materna. Ahora bien, matizaremos que la relación calcio-fósforo es más favorable en leche de madre. La leche materna contiene el doble de calcio que de fósforo. Por contraposición, la ratio calcio-fósforo en leche de vaca es de 1 a 1. El contenido global de hierro es deficitario en leche materna y en leche de vaca, si bien la biodisponibilidad oral del hierro es mayor en la leche materna. Para concluir, las diferencias existentes entre leche de madre y leche de vaca, destacaremos que la vitamina K es más abundante en la leche de vaca. Por tal motivo, los lactantes alimentados con biberones artificiales están menos predispuestos a desarrollar la enfermedad hemorrágica del recién nacido que los niños alimentados con leche materna. Punto y final. Final de la clase.